Mira, Leopoldo, yo te quería preguntar una cosa. ¿Tú eres canario o cuervo? No, yo soy de Madrid. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, aquí en esta jaula? Mal. Tengo frío, tío. ¿Y en Canarias? Cada vez también me siento mal por la calle, que me insultan por la calle y tal, a mí y a mi padre. ¿Quién te insulta a ti, a tu padre? La gentuza esta, mantenerla a chusma, porque no manchamos, que no han tocado ni un pelito. Pues un escritor famoso y punto. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaron a Canarias? Pues llevó Claudio Rizzo, un poeta italiano a mala muerte, que quería llevar a juicio por difamación. ¿Por difamación? Sí. ¿Dijiste algo sobre él? Sí, pero se cargó a su mujer. ¿Y lo ha querido silenciar? A Rosaría Betancur. A los López, que son los Finnegans. Quiero ir a juicio precisamente para salvar la vida. El día de la penitencia, el diamante es una súplica que tú hicieras para pedir gracia. Lo mismo de Jesucristo. El diamante es una súplica que tú inyectas en mi carne. El diamante es el sol, que es el brillante. El sol asustado, entre pasadas hay órbitas y estaciones. El sol asustado huye cuando eso entra en mis venas. No, si quieres te hablo un poco de la paranoia. Sí. De los periódicos, que hay mucha gente que se cree que los periódicos hablan de él y tal, ¿no? Y es porque son coincidencias en el mama alquímico. Pues todos los animales son telépatas, por eso no tienen conciencia de decir yo y por eso no hablan. Por ejemplo, octogenario mata a su mujer a puñalada. Octogenario soy yo. ¿Y tienes...? Accidente en la vía de ferrocarril, por la librería de ferrocarril de Antonio Matías Ferrero, es amigo mío. ¿Y tú sueles leer la prensa entonces, a menudo? Que eso, lo mío no es pena de muerte, sino haber hecho un juicio justo. ¿Llevas toda tu vida reclamándolo? Sí, yo toda mi vida reclamándolo. ¿Alguna vez te han escuchado? Tengo un abogado en Canarias. Y me gustaría ver a otro porque el abogado le han vuelto loco en el manicomio. Oí alucinaciones imperativas y al final ha acabado obedeciendo órdenes del manicomio. Porque tú crees que los órdenes telepáticas. Órdenes telepáticas de la gente del manicomio. Exacto. Porque tú crees que están en contra de ti en el manicomio, ¿no? ¿Qué delito cometí contra los seres naciendo, más, ya que la vida es un sueño? Más, si nací yo entiendo qué delito cometí, pues el mayor delito del hombre es haber comido. Seré repulsivo, pero tengo derecho a la existencia, a mi existencia. Pues soy repulsivo físicamente. De joven era muy loco. Pues no se sabe muy bien. O sea, a ti te volvieron loco en el manicomio. Eso es lo que dices. Yo solo me quería matar y no. Bueno, le he leído el pensamiento y que dice que me quería matar. ¿Y cómo te llega esa información? Te mira a los ojos y... Telepáticamente. ¿Y por qué crees que te han traído aquí? Pues no sé, para hablar, ya que tan anticristo soy. ¿Y por qué una jaula para hablar? Ah, nunca me lo he explicado. De todas maneras, esta jaula está abierta. Pero eso no, yo no proclamo edictos del César, ya que tan loco estoy. Pero eres un luz César. Y punto. Aparte no hay leyes contra los infartos de miocardio ni en los países árabes. En los países árabes que hay leyes contra el cuerpo, está prohibida la cagada ni la meada, y la mirada menos.
que es Jesucristo para yo no hay, soy el ojo. ¿Y con tu hermano? Se acabó la paranoia. A mi mamá dice se lo cargaron con una botella de whisky de ginebra o de whisky, nunca lo sabía intoxicado. ¿Y con el mayor no vas a verle nunca a la empurra? El mayor no le veo. A mucho tiempo y no se ha muerto. No, está muerto. Que yo sepa. ¿Tú qué te querías? ¿Cargar a tu madre o qué? No, pero en cierto modo hay que matarla metafísicamente hablando. ¿Tú nunca has querido matar metafísicamente a tu madre? No, yo no me he querido cargar a mi madre en mi vida, ni siquiera lo he pensado. ¿Tienes algún recuerdo que pudieras destacar de tu madre? A mi madre está en el infierno, sospecho. ¿Por qué? Porque sí. ¿Prefieres que esté ahí, que en el cielo de los beatos? ¿Quiénes son los beatos en este país de mierda? Por eso me quería, me están envenenando en el clínico con inyecciones en las dos manos, en los brazos. Le dije al sol telepáticamente que estaba atormentado, que era me pedos, y contestó telepáticamente: España una mierda y que termine. Fuera un crimen consentido por toda España. Leer un poema. ¿Cuál? El que tú quieras. Ahora que está la gente aquí pegadita. Piedra negra, que es el excremento en alquimia, donde la crueldad dora la piedra negra en que toda vida acaba y se celebra tirando de la cadena. Los antropólogos dicen que en ciertas tribus el canibalismo es un rito para honrar a sus muertos. A mí no me honra nada la muerte. ¿No te gustaría, si algún día te mueres, darnos de comer a todos como comensales? ¿El qué de mí, España? Bajarán los pájaros y comerán en mi ano. Bueno, que le hice yo nada más que hará. Okay. Sin embargo, tu poesía da de comer a otros poetas, ¿sabes? Sí, a Claudio Richo y a mierda por el estilo. Oye, Leopoldo, ¿te gustaría terminar la entrevista? Que para terminar la entrevista podías recitar el primer poema que le dictaste a tu madre. ¿El anticristo? Ahora sí lo recito, ¿eh? Hablando de Freud. A ver si lo encuentras tú. ¿Eh? A ver si lo encuentras tú. ¿Anticristo? Que también te crees el anticristo. Por lo visto, ¿eh? Por lo visto. Y sobre todo por lo no visto. Lo mío lo ha visto toda España, ¿eh? ¿El himno a Satanás? Bueno, lo mismo, ¿eh? Sí. Que el anticristo. Himno a Satanás. ¿Eso que es perjurio o qué? Satanás era el arconte favorito de Dios. Tú que modulas el reptar de las serpientes, de las serpientes del espejo, de las serpientes de la vejez. Tú eres el único digno de besar mi carne arrugada y de mirar en el espejo en donde solo soy un sapo bello como la muerte. Tú eres como yo, dolor de nadie. Ven aquí, he construido este poema como un anzuelo para que el lector caiga en él y repte húmedamente entre los pájaros. Nos voy a volver hoy por Krieg lector, mon semblable, mon frère. Pues vamos ya, esperamos a ver que venga yo a Osquerán o no. Sí. El micrófono está pues aquí. Ahora ya dale las gracias a la entrevista, a la televisión. Bueno, a ver si viene yo a Osquerán, una puta vez. Da gracias a todos. A mí la calle me da miedo porque yo estaba todo el día borracho antes. Ahora ya no me da miedo. Me da miedo la muerte por mucho que resucite. No, la muerte y la soledad. Flambe exigue sortant de solitud, fait proférer qui n'est à croire en vain. Como decía Nostradamus. Doctora Mónica dice: él di tabac, si entre el tiempo de Nostradamus no había tabaco, no había cigarrillos.